Porque estamos solos, güey. ¿Cómo que solos? Solos. Solos. En este mundo estamos solos, güey. Lo único que nos queda es escuchar música. Como que me falta alguien, güey. No. No. Está bien, güey. Ahí vienen ya los invitados, güey. En un momento, mientras se acaba la temporada. Muy bien. Cámara. Musiquetes. Como si supiéramos de música. ¿Qué tranza, musiquetes? Bienvenidos de regreso a este su programa favorito, Don Musiquetes. Ya somos señores, ¿verdad? Ya, güey, ya. Tristemente, ya. Tristemente ya somos. Sí, güey. Y ahorita se va a notar. Se va a notar cómo ya somos dones. Bienvenidos a su programa, les presento como cada programa al mismísimo valedor. ¡Qué trampa, musiquetes! Un día más sin escuchar. ¿Cómo se llama el alemán, güey? ¿Alemán? Sí, güey, no. Yo pensé que ibas a decir Pancho Barraza, un pedo así, güey. No, güey, ando muy, muy, muy rapper, güey. Ey. Entonces, no, todavía no me llena alemán. Ok. Entonces, un día más sin escuchar a ese güey. Ok. Está bien. Está bien. Muy bien, muy bueno. El día de hoy vamos a tener uno de esos... Uno de esos. Que tenemos por ahí guardados que vamos a experimentar a ver qué tal nos salen. Suena en teoría que van a estar chidos, pero bueno, a ver qué tal nos salen. El día de hoy traemos el top 7 de canciones de aves. Muy bien. Por ahí tenemos otros, ahí luego les iremos soltando otros episodios de estos. El top 7 de aves... Me la pusiste difícil, valedor, ¿eh? ¿Por qué, güey? No, yo, güey, tú lo pusiste, güey. Yo, güey, yo había puesto... No, tú dijiste, ahí les va... La lista. A la lista, y salió aves, güey. Dije, ok, va. Bueno, hubiera estado más chido de... Bueno, luego lo aventamos. ¿Y qué lo cambiamos, güey? No, ya traigo mis aves, pues total. Top 7, porque sí tengo más de 7, pero realmente las que son chidas... 7 de aves, que son chidas. Entonces tenemos el top 7 de aves. Vamos a hacerle muy fácil. Nos aventamos el 7 y el 7. Y por ahí vamos a tener igual no, yo no sé cuáles tienes tú. Tú no sabes cuáles tengo yo. No, ni yo. Pero bueno, vámonos del 7 al 1, ¿va? Va, va. Cámara. Empezamos con el número. ¿Número? Número 7. El mejor número, güey. Ay, el huevo, güey. Vengador. Sí, no, Vengador. 7 veces. Ahí te va esta, güey. Yo como soy ochentero, pero crecí en los 90s. Y una de las películas más perronas que vi en los 90s fue Space Jam. Fly like an eagle, güey. I wanna fly like an eagle. Wanna fly like it's all... ¿No? ¿Sí la guachas? No, güey. No mames, güey. No, o sea... Sí, guacho, Space Jam, güey, obviamente. Ajá, pero Fly like an Eagle, no. No recuerdo la... No recuerdo, rola, no recuerdo si era R. Kelly. Ajá. O uno diferente. Yo creo que sí, güey. ¿Que sí qué? ¿Que sí es R. Kelly? R. Kelly. No, Steve Miller Band, güey, no mames. ¿Mm? Steve Miller, no, güey. No, güey. Steve Miller Band es la de The Joker. Cosa de Joker. Ok, ok, ok. Es que es un guitar hero, güey. Sí, 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 sí. That's a Vinny Show. ¿Está bien? Pues Fly Like an Eagle, güey. Muy buena. Que se refiere a Michael Jordan, porque ya ves que se aventaba unos vuelos. Sí. De hecho, es la que cierra la película, según yo, güey. La de los créditos. Sí, creo que sí, güey. Sí, pero no entra en mi top, güey, porque no es memorable para mí, güey. Mm. Para ti sí, güey. Sí, para mí sí. Sí, sí, sí. Que incluso me iba yo a cuando existían los discos que podías escuchar en audífonos en ¿el mixer? No, en bodega. Bueno, era Aurrera. Todavía era Aurrera, güey. Era en el tiempo que vivía yo en Guadalajara. Ok. Y mi edificio estaba al lado de un Aurrera. No, aquí todavía no llegaba eso, güey. Güey, iba a la Aurrera a jugar 64, güey. Ya es que lo tenían de demo. Sí. Iba ahí, me aventaba 1 o 2 horas jugando 64, güey. Y ya me conocían los de electrónica. Ya es el chavillo ese que viene a jugar. Y a escuchar el disco de... Tú no tienes amigos. Y como no tenía para comprarme mi disco, me iba a escuchar el disco de Space Jam, güey. O sea, aplicabas la de Sanborns, güey. Like así de...
no tengo para comprar el cómic o la revista. ¿Lo leo ahí? Sí. Sí, güey. Sí, sí, sí. Pero bueno, estamos hablando de un tiempo, pues, ¿de qué año es Space Jam? O sea, estamos hablando de cuando los era imposible comprar un disco. No, sí, güey. La canción es del 76, güey. Ajá. Pero... Space Jam ha de ser del 90 y tantos. Sí. Sí, ¿no? Vamos a ver, aquí el soundtrack mentiras, dice mentiras. Que... ¿Mentiras.com? Mentiras.com. Fíjate, no, corrijo, es un cover y lo hace Seal, el cover. Ah, ya ves, güey, sí, Seal, güey. Quemadito, güey. Sí, del 96, güey, yo tenía 10 años. No seas mamón, güey. ¿90 qué? 96. 96, güey. Yo tenía 10 años, güey. No, ya tenía 33, güey. Ya, ya, ya. Ya andabas de cabrón. Sí, güey, sí. Andaba viendo chingaderas de España. Ya. Número... ¿Cuál tienes en tu... Número 7. Número 7, güey. Número 7. Número 7. Sí, el mejor siete. Número del mundo. El número 7 yo tengo... Gallito Feliz, güey. ¡No mames! Oh, pero en primera, ¿Gallito Feliz sí es un ave, güey? Sí, güey. Claro que okay, sí, güey. Okay. Entonces, por supuesto, Gallito, Gallito Feliz. Gallito Feliz. 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 Me llaman a mí. A mí. Sí, güey. Gallito Feliz. Juguemos a cantar, güey. Yo lo tengo en el 6. Es Cristian Castro, güey. Es Cristian Castro, güey. Cristian Castro, que se volvió famoso ya cuando estaba chiludo, güey. Sí. Sí, porque la cantó de niño primero, ¿no? Sí, güey. Sí, sí, sí. Sí. Y, sí. Pues a mí me tocó esa, güey. Y claro que soy feliz. Mucho. Mucho, mucho. Y claro que soy. Gallito si Feliz. Tengo muchos amores. Es como. Me provoca alegría, güey. Sí. Así de, ah, no mames, Gallito Feliz, güey. Es de las que pongo cuando quiero sentirme alegre. Sí, es sí, como sí. Cuando vas también al Pollo Feliz, güey. Ajá. Que antes era el Pollo Giro. Ajá. Me provocaba mucha felicidad ir al Pollo Giro, güey. Así de, hoy vamos a comer Pollo Giro. No, seas mamón, güey. No, ¿por qué, güey? Sí, güey. No, sí, claro güey. Que no, güey. Sí, güey. No. Sí, no, güey. Güey. No, no. No, tal güey. Tal vez no lo ves así, güey, pero así era, güey. Eres como los que ahora se van, llevan a sus hijos de cumpleaños a comerse una cajita feliz, güey. Es que en mi tiempo era Lupillos, güey. Pizza. Sí, Lupillos. Pizza. Sí. Pero ahorita Pollo Feliz es chido, güey, porque tiene Cinépolis. No guaches Cinépolis, güey. No, güey. ¿Qué es eso? Hay un Pollo Feliz ahí en la Avenida Francia que tiene... Sí, sí, ¿lo guacho? Ah, bueno, pues ese, si te metes, tiene para comer ahí. Ajá. Y hay una sección que es un cuarto donde tienen sillitas y tienen un proyector y están poniendo películas de no niños. ¡No seas mamón, güey! Cinépolis. ¡Cinépolis! ¡Qué sí, chido, güey! Sí, güey, está chido. Hay que ir, güey. Sí, güey. El Gallito Feliz. Fíjate que el Gallito Feliz yo lo tengo en mi número 6. Ah, ¿ves? Pero sí, justamente yo la conocí ya de ruco, güey. Cristian Castro. Sí. Y me sorprendió y dije, ¿por qué demonios está cantando cumbias? Me sorprendió, güey. Bueno, sí, sí, si lo ves así, sí. Uh-huh. Yo cuando la escuché, no distinguía géneros. Ni, o sea, para mí era una ocasión de niños, güey. Sí. O sea, porque pues estaba niño, güey. Sí. Sí, 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 como feliz. Cualquier otro Timbiriche o sí, los wey. Que veían ustedes los rucos de La Fichita Azul. Parchís, güey. Parchís, güey. Mamón, güey. ¿Parchís es donde salía Alex Intec? No mames. ¿Cuál era el de Alex Intec? ¿En sí, un no? grupo? ¿No? Creo que sí, pero no recuerdo cuál bueno. grupo, güey. No importa, güey. Sí, además es Alex Intec, güey. Sí, güey. Me quedé gordo, güey. A mí también, güey. Sí. Pinche hijo mamón, güey. Sí, güey. Vete a la... Sí, güey. Pero el Gallito Feliz es tú chido, tienes, güey. Tú lo tienes en el 6, top 6. Sí, en el número 6 de mi ajá, top 7, güey. Okay. El Gallito Feliz. Yo güey, en el Gallito 6 feliz, feliz. Tengo ya algo más acá, güey. ¿Más rudo? No. Okay. No. Tengo... Ayer me dijo un ave, güey. Fíjate que yo... Fue la primera que se me vino a la mente. Dije, no, esta como que... En cuanto lean el título, la gente va a pensar... A huevo, ayer me dijo un ave. Sí, güey. Pues sí, güey. Era muy obvia. Por eso no la incluí. Ayer me dijo un ave que volara, güey. Sí, güey. Sí. A ver, ahora... Ahí tengo una... ¿Cómo se dice, güey? ¿Duda? No, discrepancia. ¿Discrepancia? Con Sponge de Radio Brian o de Serial File. Ajá.
que está más chida la versión de Juanzón. ¡Dude! No hables con el corazón. Ah, no, la de Caifanes. Tú, no, es que tú se lo tienes dividido, güey. Ah. ¿Cuál está más chida, la de Caifanes o la de Juanzón? Juanzón. No, 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 me quedo con la de Caifanes. ¿Por qué, güey? Háblale a Sponge, güey. Mira, en vocal, ajá, sí es mucho mejor la de Juanzón, güey. Uh-huh. Pero ya acá, la versión original, instrumentos, todo. Sí, además Juanzón usa reverb, ¿no? Usa lo que él quiera. Güey. Por eso, usa reverb, ¿no? ¡No! Es lo mismo. Autotune. Sí, pero no. No, güey, yo soy rock en español, güey, no pop en español. Es. No, yo quiero. Yo No, si me quedo con Caifanes, güey. Sí, yo también, güey. Me quedo con la de Caifanes. Definitivamente. Sponge, porque pues es joven, güey. Es joven y no creció con los Caifanes. No creció con Caifanes, güey. Creció con Juanzón, con sí, Porter. Wey. Sí, con Porter. Es de tu banda los que dicen que Porter es Juanzón, güey. Claro. No. ¿Sí? No, señor. Claro que sí. Pero sí, es como que la clásica, ¿no? De Ayer me dijo un ave. Fíjate que Ayer me dijo un ave no ha sido tan explotada, bendito sea Satanás, uh-huh, como muchas otras de los Caifanes, güey. Siendo que forma parte del... De uno de los mejores discos. Sí, sí, sí. De la historia del rock mexicano, güey. ¿En cuál viene? En el nervio. Sí, güey. Sí, 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 güey. Claro, güey. Sí, es entrar en el discografías. Sí, güey. Sí, güey, sí, sí, sí. Pero justamente los Caifanes en conjunto, la rola suena como chingona. Sí, güey. Cuando, sí, o sea, si lo hubiera aventado solamente Saúl, creo que no hubiera pegado tanto, güey. No. No. Y lo bueno es que, te digo, es parte de las... Es que no sé cómo se llama, de los... De las sobresalientes de Caifanes. Ajá. Pero no se ha choteado. Sí, güey. Por decirlo así. Ajá. Está chida, güey. Guitarra de Markovich. Ayer me dijo un ave. Markovich es su disco, güey. Claro. Es su disco, el nervio, güey. A huevo. Es de él, uh-huh, completamente. Ahí te van el número 5, güey. A ver, ¿cuál tienes? Número 5. Número 5. Pero en cover, ¿eh? Ok, aclaras. Sí, porque me gustó más. Ok. Ya me gustaba. Uh-huh. Escuché el cover y me gustó más. Gavilano Paloma. ¡Ay! ¿Te gustó más el cover? El de la Lupita, güey. Sí, la Lupe. Sí, pues uh-huh, es que rock en español, güey. O sea, como yo escuché, o sea, sí me llegó José José mucho por la family. Ajá. Uh-huh. Por los jefes. El hecho de escucharla en versión rock, en este caso con la Lupi. Es... Sí, güey, me abrió puertas y ojos y oídos. Nah. No sé, güey, me gustó mucho. Y me gusta más este... Ayer me dijo un ave con la Lupi. Ah, no mames. Ay, güey, no sé qué decirte, güey. Pues dime lo que quieras, güey. Es que... sí, güey. Sí, porque... Sí, te la voy a comprar, güey. Está mejor, ¿sí?, que la Lupe, sí, que la original. Y eso que la Lupita a mucha gente no le gusta. A mí sí me gusta. Pero mucha gente como que no. Eres el único, güey. Eres el único. Yo creo que sí. Decía, por ejemplo, Paco Tatuajes, que él escribía para la revista de la banda rockera. Uh-huh. Y le dieron el disco de la Lupita. Escúchatelo y aviéntate una reseña. Creo que era el de Para Servirle a Usted. Uh-huh. Y que desde que lo escuchó por primera vez, se le hizo como una banda que ya tenía años tocando, güey. Que era como una banda viejita, güey. Ok, ajá. Puede ser, güey. Cosa que me... O sea, entiendo a lo mejor el sentir que dice Paco. Uh-huh. Porque me pasó a mí, por ejemplo, con Enjambre, güey. Uh-huh. Que yo la escuché y dije, estos güeyes... Pero esa era la intención, güey. Sí. Y en la Lupita no, güey. Sí, ajá, sí, también, totalmente. Y sí estuve de acuerdo, pero me agrada, pues. O sea, sí, así como con Enjambre. Estoy de acuerdo en que suena una banda viejita, uh-huh, pero me agrada ese sonido, uh-huh, ¿no? Mucho, güey. Está chido. Cosa que ya no tienen, güey. No, nadie. No, pero no, bueno.
Ya nos falta algo más. Número 5. ¿No? Número... ¿Sí? ¿Tú tienes el 5? Sí, de... número 5, Capitán Paloma. Ok, número yo tengo cinco, número 5. Capitán Paloma. Más acá. Gallito inglés, güey. ¡Es el gallito inglés! Ah, ¿quién es? Sí, Barras, sí, güey. Sí, sí, Barras. Sí. Barras y en su momento, o sea, cuando fue él acá, güey, uh-huh. Yo estaba en el sindicato del metal, güey. Era presidente, güey, entonces sí. No me permitía escuchar eso, güey. Sí. Y me perdí el concierto del Molochete. Ajá. Y era lo único que me gustaba así como que de Zurdok en ese momento, güey. Ahorita sí, no mames. Son la riata, güey. Así, Zurdok fue lo más chido que dio Monterrey, güey. Que se quedó desafortunadamente, sí, güey. Sí, ya. Sí. Y sí, Canción Ponchada. No es lo mejor, eso fue El Gran Silencio, pero continúa. No, estás pendejo, güey. Continúa, por favor. No, güey. Continúa. No, es Zurdok. Tengo argumentos, pero continúa. No, cuando quieras hacemos un Zurdok versus... ¿El Gran Silencio? El Silencio, no, Piojoso. No mames, güey. Te dejo parado y Piojoso. Bailando en un tacón, güey. ¡No! ¡A huevo! ¿Cómo va? Porro taconazo. Algo así va al pedo, güey. Sí, a huevo, güey. No, güey. Gallito Inglés sí... Sí, es una de las rolas más chidas, güey. De Aves. Es que tiene puro pinche músico perrón, güey. Machín, güey. Sí. Machín, güey. Y Ponchada, güey. Sí. Está bien Ponchada, güey. El video se me hace bien cagado, güey. No veo videos, entonces sí, no lo ubico, sé, pero... Es una parodia así como de... Pues el Gallito Inglés. Live War de Motley Crue. Ok. Es una parodia, güey. Ok, ok. Y está muy cagado, güey. Incluso así, están vestidos así como de glam y... Pues sí, el video de Motley. Y se me hizo bien chido, güey. Y... Es que tiene distor perrona, güey. Tiene el metal zone, no sé. Pero un ponche. Tiene ponche, güey. Está ponchada. Hey. Está ponchada, güey. Sí. Y sus discos están grabados impecables, güey. O sea, machín, güey. Tú puedes... Lo que ahora es el Dolby. Ajá. Que puedes escuchar exactamente la separación de sonidos, de guitarra, de batería, de bajo. Eso lo tiene Zurdok. No, huevo, güey. Sí. La mejor banda del mundo, güey. No del mundo. De Monterrey. De Monterrey. No. Una de las mejores bandas que han existido de México. Pon tú. Sí. ¡Nah, no, de México! No. ¡Claro, güey! No pon tú. Es que, claro. Es que, güey, no puedes... No, así como yo no te puedo rebatir el glam, el heavy... Tú no me puedes ganar en el rock en español, güey. Con argumentos te puedo callar los hocico, güey. No lo sé, güey. No lo sé. No sé. Tal vez. Habría que darnos un trompo ahí. Ajá, con... Simón. Sí. Simón. Va, pero quieras. Bueno, muy bien. Número 4. Ahí te va el número 4. ¡Gallinazo! Por Dios, eso no es una canción, gallinazo. No, güey. Que ni siquiera se llama el gallinazo, güey. No, güey, gallinero, es el ¿no? gallinero, güey. Ajá. Sí, de Ramírez, güey. De Ramírez. Gallinero, güey. Pues en un español, ¿no? Un DJ español. Sí. ¿Eh? Pues el gallinero, güey. Está chido, güey. Está chido, güey. Sí. No sé por qué lo tienes en tu top, güey. Es una estupidez, güey. Pero por eso lo tienes en tu sí, top. Sí, güey, porque es como... no sé, güey, no sé cómo decirte. Es como... No se me ocurre algún ejemplo. Pero es un beat sencillo. Ajá. Que llega a todos los oídos. Sí. Y a todos les hace... Además de que soy fan de Paco Paquito. Ah, claro, güey, esa pero, parte, güey. Sí, esa parte, güey. Pero se me hace muy cagada, güey, el gallinero. Sí, está cagada. ¡Arriba, gallinero! Nada más. Nada más, güey. ¿No? Está en el 4, güey, de mi top 7, güey. Ni siquiera estuvo en el 7, estuvo en el 4, güey. Okay. El gallinazo, güey. Muy bien. Tú te fuiste muy acá, güey. Yo tengo en el 4, güey. A ver. Ya algo más, también, más elaborado. Ajá. El Ave, güey, de los Tacubos, güey. ¿Ese viene en el, si no? No, en el... No, en el revés, creo. En el revés, ey. Es canción, es una canción, güey. O sea, bien hecha. Sí. Todo está bien hecho, güey. La letra está chida, güey. Es de muy fan. No, güey. Ah, bueno, sí, güey. Es que volvemos, caemos en lo mismo de que es para los que aprecian, güey. Sí. O sea,
Ah, o sea, que escuchas y entiendes por qué el pedo, güey. Eso está chido, güey. Y por eso la pongo yo en el 4, güey. Y además porque creo que es una de mis canciones favoritas de Los Tacubos, güey. ¡No mames! Sí, sin pedos, güey, sin pedos. Entra en mi top 10, güey. En el top 10, ok. En mi top 10. Está difícil ese top, güey, ¿eh? ¿De Los Tacubos? Sí, güey. Sí, mucho, güey. En mi top 3 está el borrego, güey. Yo la tengo en el 2, güey. Es fácil, güey. Es que es justo lo que dices, güey. Lo que escuchas, que dices... Me gusta pintar bardas y después ir a lavar. Puta, güey, soy un pinche borrego, güey. Huevo, güey. Me gusta la Lupita, pero escucho los Magneto cuando está mi noviecita, güey. Master, güey. Sí, esa es buena, güey. El ave de los Tacubos. Sí, machín, güey. Es muy buena. Te la compro. Muy bien. En mi número 3. Ay, güey, me vas a matar, güey. Huitzil. De Porter. ¿Y Yandel? No, güey, pendejo. Huitzil de Porter, güey. Mira mi cara. Es más, vete a la vez. Tuve que escoger entre 3 de Ajá. Porter, güey. Y se quedó esta, güey. Yo tengo una de Porter, güey. Ya sé cuál tienes, güey. Claro, güey. Yo la dejé afuera, güey. No, lo sabía. Me gustó más Huitzil, güey. ¡No! No, porque no. En primero no es sí Porter. Es Porter, güey. No. Sí es Porter, güey. Está mejor. Claro que no, güey. No. Es que prefiero... ¿Qué? ¿Algo igual? ¿Qué? Algo igual a Juan Son. Güey. Pues es que Juan Son... Es Juan Son Porter, güey. No, güey. Claro, es que Juan Son es la banda, güey. Güey, deja de pinches besarlo, güey. O sea... No, es que tú deja de... No. De menospreciarlo, güey. No, güey. Es que Porter es Cafeta, güey. Si se sale Rubén... Vas a decir, ya no es Cafeta. No, claro. No, güey. Es que por supuesto. Güey, no me estás... Es que tú te has casado con un concepto, güey. No. Espérame. O Porter. No, güey. Es que hay que ver a todos los músicos. ¿Por qué ves al puro vocal? No, por supuesto, güey. Yo estoy viendo a todos los músicos. Y es un complemento, güey. Juan Son, con su banda... Y lo digo así, con su banda, porque obviamente son un... Son dos güeyes. Son 3, güey. Son 2. Yo lo vi. Trae un DJ. Juan Son. Y una batería. Ah, perdón. Ok. Está bien, güey. Es Juan Son, güey. Ajá. Juan Son, su proyecto solo. Sí. Ajá. Juan Son. Ponlo solo, güey. Juan Son. Sí. Solo. Entiendo, güey, que tienen una pinche voz privilegiada y la madre, güey. Pero pues le falta acá de la banda, güey. No. Sí. Es okay. Que prácticamente... Va pues. Prácticamente, no fue así, pero prácticamente está cantando con una pista, güey. Cámara. Va. Está bien. Juan Son. Juan Son. Sí. Está bien, güey. Te la compro, güey. Y precisamente por eso, fíjate lo que me acabas de decir. Sí, 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 sí. Ahora, cuando estaba con Porter, era un complemento, güey. Era una banda, güey. Por eso, era una banda. Uh-huh. La banda portaba su acá, güey. Que lo sigue teniendo en Porter ahorita. No. O sea, la banda no le aportaba a él. No, él. Él complementaba. Exacto, güey. Él ponía su cuarta parte, güey. Claro. Por eso, güey. Por eso no es Porter. Se sale una cuarta parte y quedan 3, güey. No, por eso, precisamente por eso no es Porter, güey. Matemáticas, valedor. No, por eso. Si están, es un complemento. Pues llegó otro, güey. Que no es Porter. Ahí sí la cagaron. Mira, la cagaron porque quisieron imitar a Exacto. Juan Son. Ahí sí la cagaron, güey. Ahí sí la cagaron. Pero tienes 3 de los 4 que tenías, güey. Ajá. 3 de la esencia. Sí. Contra 1. Este güey toca con pistas. Va, fíjate, te la voy a matar bien cabrón, güey. A ver. Caifanes. Caifanes es Caifanes. ¿Quiénes son Caifanes, güey? Para ti, güey. Ay, güey, pues Y pon a Savo, güey. Savo Markovic, Saúl y Ay, güey, ¿cómo se llama? De los organitos, güey. ¿Y el Bataco? El Andrade o... André. Ajá. Esos son Caifanes, güey. Ok. Se van muchos, güey. Quedan 3, güey. Ajá. En el nervio, güey. Ajá. Que es Saúl, el Markovic... Ajá. Y el André. Ajá. Sigue siendo Caifanes.
Sí, ay, Sabo. Pues sí, es la mayoría, güey. Sabo es Dios, güey. Pero es la mayoría, güey. Ah, está bien, güey. Está bien. Se va Markovic. Es la, son los Caifanes, güey. Siguen siendo Caifanes, güey. Sí, güey. No es la misma. No me tapes la cámara. Ay, pero, no, no, mira. Ah, bueno. Sí. ¿Es la misma calidad? ¿Sin Markovic? No, güey. Sí. Por supuesto que no, güey. Entonces, ahí aplica de que pero no. Pero estás escuchando es la misma voz, güey. Sí, güey. Y es que voz del pendejo este. Ahora, sí, obviamente, sí, sí, que sí, sí, güey. Sí entiendo, güey, que le quitó mucho, güey. Mucho. Pero si lo divides, si lo divides. Las pinches letras, güey. Si quieres, a ver, tú dices. Ay, ya que mámasela, güey, al pinche Juanzón. Sí, güey. Sí. Sí, porque se lo merece, güey. Cómetelo en mole, culero. Pero no, no el punto, güey. Ok, bueno, ah, pues. Entonces. Yo puse Huitzil. Huitzil. Malísima, güey. ¡No! No, pero bueno. Huitzil. Huitzilopochtli. Ok. ¿Número qué la tienes, güey? En la número. Número 3. ¿El número 3? Sí. Ok. El número 3, yo tengo. Ya me fui más acá, más. Más a lo mío, güey. Mm-hmm. Tengo a Bullet. With the Butterfly Wings. Y te la voy a quitar, pelas. ¿Por qué? No. Yo por ahí aventé, ¿cómo se dice? Tallería. Ajá. Este, reboté mis ideas. ¿Sí? Con alguien más. Ajá. ¿No? No es ave, güey, es un insecto, pelas. ¡Ah! Pero tenía alas, güey. Bullet with Butterfly Wings. Ahorita te doy la lista, pero este. Bueno, sí, güey. Te la tengo que está quitar bien, porque yo bien. Porque yo la quité, güey. Porque yo okay. La quité. Bueno, pues, la voy a quitar, güey. Cámara. Si quieres, ahorita la reemplazas. Ay, güey. No, es que ya voy a reemplazar otras, güey. Es que, ¿sabes qué, güey? Me fui con el pedo de tener alas, güey. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Después la reboté. ¡Qué idiota, güey! Después la filtré. La limpié. Y dije, a huevo. Ahí te va el número 2. Ok. El número 2. Es nada más el sonido. Pero aún así es súper importante para la banda, para mí y para nuestra pandilla. Ajá. Gallo de Nana Pancha, güey. No. Que es el intro del disco y nada más escucha. Eso se convirtió en. Ya no existen los clubes de fans, güey. Pero existen los grupos de fans de. Ajá. Ok. Bueno, los de Nana Pancha se llaman. El fandom se llama Gallos. Los Gallos de Nana Pancha, güey. Ok. El último disco, la portada es un gallo, güey. Y el segundo también, o sea, ese se llama Gallo y el último que es en vivo es un gallo, güey. Bueno, algo bueno de este top es de que yo no sabía de eso, güey. Gallo. Es el número 2. Guau, güey. Pero te das cuenta de que, o sea, pusiste gallo por lo porque que significa, güey. No sí, güey. Y no por no. Que es una buena rola. No, no ni siquiera es una rola, güey. No, exacto. No. Pero significa mucho para mí, güey. Es mi top. Está bien, bien, está bien, está bien. Gallo. Muy bien, güey. Soy muy parte bien. De los gallos de Nana Pancha, güey. Okay. Aviéntame tu número 2. Número 2, cuervos, güey. Cuervos de Porter, de obviamente. Porter, sí, sí, sí. Pinche rolota, güey. Pues te no, diré. No, no, no. Aquí la tengo, mira, cuervos. Pinche. Cuervos, cuervos. Pinche rolota, güey. Antes de pasar al número 1, ajá, te voy a decir mi lista, güey. Ok. De unas que se tuvieron que quedar fuera por obvias razones. Uh-huh. Y tú mencionaste Bullet with Butterfly Wings. Uh-huh. La tengo aquí incluso de las tachadas, güey. Sí. Que la tuve que tachar porque no es un ave. Sí. Es un insecto. Sí. Lo mismo que la mariposa traicionera, güey. Oh, mariposa maná, traicionera. Wey. Y Crazy Town. You're my butterfly, sugar, oh, baby. Come, my lady, come, my lady. Fíjate que ese disco butterfly. Está como. ¿Cómo se dice? Infravalorada. Ajá, güey. Sí, güey. Está muy bueno, güey. Sí, es pero. Bueno, sí, güey. Pero le pasó lo que. The Verve, Bittersweet Symphony y sí, a chingar a su madre. Chingue, sí, le pasó lo mismo, güey. Toda la pero banda. Me gusta ese disco, güey. Sí, 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 sí. Pues que es parte del y fíjate, New Metal 2000. No. Yo no lo consideraba así, güey. Cuando llegó a mis manos, ajá, ese disco yo, o sea, me lo prestaron. Me dice, güey, escúchate esto. A ver. Y obviamente me recomendaron Butterfly y Crazy Town. Ah, ok. Está divertido.
la canción. Ajá. Lo escuché. ¡Ah, está ponchado, güey! Está ponchadón, sí. Está ponchado, güey. ¡Ah, muy bien, cabrón, eh! Sí. Y fue un niño el que me lo recomendó. ¡Qué chido! Ahí te va otra. Vuela, vuela, pero no es un ave, entonces no aplica. El día que me quieras, güey, porque dice luciérnaga curiosa. ¿No? Esa sí entra en mi top, güey, pero pues no. No, güey, no. No aplicaba, güey. Desafortunadamente no. Tenía también cuervos de Ajá. Porter y pájaros de Porter, güey. ¡Guácala! ¡Guácala, güey! No, chingada madre, ¿por qué haces eso, güey? Bueno, pues es que así pasa, güey. Bueno, es que sí me caga mucho Porter, güey. Sí. Porter nuevo, güey. Sí, se nota. Ahí te va esta, güey, ahí te va esta. Y el pájaro vio un cielo y se voló, ¿no? Napoleón. Los auténticos decadentes. ¡No! Pero sí tengo una de Napoleón, güey. ¿El pájaro? ¿Pájaro? ¿Cómo Pajarillo. Se llama? Pajarillo. Ajá. Y era un pajarillo, pajarillo con alas. ¡Nuevo, güey! Esta mierda la tengo, güey. ¡Buenísima, güey! Sí, sí la tengo en mi lista, güey. Obviamente tengo la cumbia de los pajaritos. ¿No? No, güey, no lo he hecho. Falta barrio, güey. Sí, mucho, güey. Falta no bañarme, güey, y tener piojos, güey. Sí, güey. Es para escuchar este... Santa Fe Clan. Ajá. Digo, el pájaro, ¿qué? Cucurru, cucú. A huevo, güey. Fíjate, había... Dime, ¿no? No, que también está la de el palomito. Curucú. Curucú. Le cantaba el palomito. Ya, huevo, güey. Todos la conocemos. Sí. Y por supuesto, claro que por supuesto que sí, el avestruz, güey. De la banda Maguey, güey. ¡Ah, la riata, ¿no? güey! No, güey. Qué bueno, güey, que no la conozcas, pero está buena, güey. Esa de cucurrucucú, ¿con quién la conoces, güey? Con José Alfredo, ¿no? No sé, no sé. O sea, no sé con quién la he escuchado, güey. José Alfredo, güey. Ah, tú con... No, yo la conozco. Yo la conozco con Lola Beltrán, güey. Sí, güey. Con... Sí, te iba a decir algo así como Chayito Valdés, un pedo así, güey. Ajá. Lola Beltrán, güey. Puede ser. Eso es... No sé por qué, güey, ¿eh? No me preguntes, no sé. Muy bien. Solo lo recuerdo, tengo en Vietnam. Ok. De que... Yo recuerdo que... No sé, estaba niño, güey. Y mi abuela me decía... Mi abuela. Hazle como... Como Lola Beltrán, güey. Hace un chingo de años, hace siglos, güey. Había un programa de como Mala Noche, ¿no? Ajá. Pero que era de Lola Beltrán, güey. Y pues era así como... Folklore, güey. Así... Mariachi y todo ese pedo, así. El chiste que salió... Estaba cantando Lola Beltrán. Y él decía... Ella decía... Oh, estimado público. Y se agarraba un pañuelo y se limpiaba el sudor, güey. Ajá. Pues se me hizo bien cagado eso, güey. Ajá. Y hacía eso, güey. Y yo así de, oh, estimado público. Y mi abuelo decía, a ver, dale como Lola Beltrán. Y me acuerdo mucho de Lola Beltrán porque cantó esa canción, güey. La de cucurrucucú. Cantaba. Me hipnotizó esa rola, güey. Así de, ah, qué pedo, güey. Me daba así como que entre miedo. Y no sé, güey. Algo raro, güey. ¿No era algo de piporro, güey? Y haga como Doña Lola, ¿no? No sé, güey. Perdón, güey. Y yo la puse así también en mención honorífica. Cucurrucú paloma, güey. Muy bien, valedor. Yo tengo cucurrú paloma, güey. Ajá. Ahora que me dices que no, o sea, la quité Bad Country, güey. Es un mamífero, creo. Sí, güey. No es un ave, güey. No, no es ave, güey. Pelas, güey. Sí, machín, güey. Y zancudito loco, güey. Ah, huevo, güey. Es un ave, ¿no? Es un insecto, ¿no? Es un insecto, güey, sí. Diablos, güey. Hubieras puesto la del tucanazo, güey. El tucanazo. El tucanazo, güey. De los tucanes del norte, güey. Del norte de Tijuana, güey. ¿Y dónde está Tijuana? ¿Está en el norte, sí o no? Sí, los pero tucanes del norte. El norte nomás es Monterrey, güey. Acuérdate. Los tigres son de Sinaloa. Ah, ¿verdad? Sí, güey. Fíjate, güey. Y Tijuana está más para el norte, güey. También tengo el grupo Palomo, güey.
No me conoces aún. Grupo Palomo. Tú lo guachas, güey. Sí, como no, güey. Sí, sí, sí. No lo he visto. Palomo sí. Era así como que el Némesis de Intocable, ¿no? Era el Némesis, sí. Es, no, yo digo que son los hijos, güey. Némesis entre ellos, güey. El papá era Intocable. Luego Palomo, Duelo, güey, Pesado. Uf. Y otros, güey. Ajá. Pero el papá es Intocable. Intocable. Güey, hasta ¿no? la fecha. Sí. Sí. Intocable se ha vuelto así como... Como un... Como un Metallica, güey. Sí, güey. Del... De allá. Ajá. Ajá. De... Sí. Un referente. Del norteño. Un del... referente, güey. Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. Simón, güey. Huevo, güey. Muy bien. Pues, uno. Número uno. ¿Vas o voy? No, vas, güey. Es que esta sí, sí tiene que ser la número uno, güey. Está en el número uno. Es que yo no sé por qué te la dije en el dos, güey, pero bueno, güey. Y lo estará por siempre. A ver, aviéntate. No, el mío uno tenía cuervos, güey. Ah, ok. Ajá. Crea cuervos y los ojos te van a sacar. Sí, güey. Sí. ¿Tú cuál tienes? Sí, es muy buena, ¿eh? Muy no, buena. La que yo tengo sí es la número uno del mundo, güey. A ver, la sabes, güey. Sí, 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 sí. Totalmente, güey. Surfing Bird. Ah, everybody's day, babara, da, 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 da. ¿Sí o no? ¿Sí o no, valedor? Surfing Bird, güey. Sí, güey. Sí, 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 te la compro mucho, güey. Sí, güey. Sí, a huevo, güey. Mataste cabrón. Sí, güey. Sí, sí, está chida, güey. Muy buena rola, muy buena rola. Bueno, pues ahí quedó. Ahí quedó. Ahí quedó. Ahí quedó el top 7 de aves. Canciones de aves. Muy bien. No me dejaron poner Luciérnaga. Curiosa. Curiosa, no, furiosa. Bueno, mames. Bueno, pues no. Yo tenía el Cenzontle, pero no sé por qué la puse, güey. El Cenzontle, yo siento en que venía en un libro de español, güey. Un pedo así. Pues puede ser, pero era una canción, güey. O el poema. Yo creo que era un poema, güey. Yo creo que sí. No sé por qué la puse en Cenzontle, güey. Lo cual nos hace pensar, güey, ¿por qué tiene tantas de pájaros, de aves Porter, güey? Pájaros, huitzil y cuervos. Mira, pájaros y huitzil, pregúntale a tu pinche vocalista culero, güey. Cuervos, pues es... Sí, el vocalista no rifa, güey, porque está en el escenario y está así, güey, todo el tiempo, güey. Como... Ay, cálmate, Maynard. No, o sea, pendejo. Ah. Voltea a ver a sus compañeros en vez del público. Ah, está pendejo, güey. Sí. Está pendejito, güey. Sí. Pero la banda es chida, güey. Están tocando la guitarra y de repente sacan las maraquitas y la madre. Sí, güey, pero no es Porter, güey. Es la banda, güey. No. Bueno. Le vamos a cambiar el nombre, se llama Porter, güey. Pinche episodio de Porter, cabrón. Ponle Aves Porter. Aves Porter, vámonos. Pues chida la banda, muchas gracias en Excel Radio por aguantarnos y seguir transmitiendo nuestras mamadas. A huevo, güey. No, y espérense las que vienen. Están más perronas. De comida, güey, no mames, güey. Pero bueno, ya veremos qué tal. A ver qué tal sale, a ver qué tal sale. Chida la banda, valedor, muchas gracias por estar otra vez aquí con nosotros. Cámara, chida la banda, Sevenfold. Cámara. Esto es una producción de Excellence Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con 5 estrellas. Y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Excellence Radio en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y YouTube. Así como en excellenceradio.com. Comparte.